estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los amantes del 40x20 Foral. Ya estamos de vuelta un mes después. Retornamos con nuestra cita semanal en Futsal Navarro, esta 16ª edición, la primera de este 2024, donde ya descansados, seguro que vosotros también, entramos con muchas fuerzas hoy con nada más y nada menos que una veintena de resúmenes desde la máxima categoría, donde además haremos un doblete de partidos, puesto que, como ya sabéis, ha sido semana de Copa del Rey para Osasuna Magna Sota y para ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra, con suerte dispar para ambos hasta las categorías inferiores de nuestro fútbol sala. Y como siempre, Leandro Fernández, ¿qué tal, Lea? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Gonzalo. Feliz año. Feliz año. Se ha hecho largo, ¿eh? Se ha hecho largo esta espera y con muchas ganas de disfrutar de la calidad de nuestro futsal. Sí, sí, la verdad que, bueno, entre las fiestas, luego el parón por las elecciones y los parones pues respectivos en la base, pues esta semana se ha retomado ya en su totalidad todas las competiciones y por fin tenemos lo que nos gusta, ¿no? Que son los goles, las jugadas y las paradas. Hala, pues para no hacer esperar a todo el mundo, vamos a empezar, como siempre, por los dos máximos representantes, que en esta ocasión, como les decíamos, tenemos esos octavos de final de la Copa del Rey, con suerte, como decíamos, diferente para tanto Sota como Rivera Navarra. El que jugó en casa y lamentablemente quedó eliminado fue ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra 2-3 en el duelo de primeras ante Jaén en la prórroga. Y de nuevo, hay algo que no cambia en este 2024, ¿eh? La tónica del conjunto de Juan Mamarrube es un quiero y no puedo, tiene ocasiones, pero lamentablemente no se lleva los partidos. Y eso que se adelantó con este tanto de Lucas Trípodi, Luquitas, que hizo los dos goles de su equipo. Sí, la verdad que una pena, porque pues Jaén es uno de los equipos quizás más en forma ahora en este tramo de temporada. Empezó muy 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 irregular. La semana pasada pues disputó la Supercopa de España y bueno, venía a la Caldera, donde pues la iniciativa del club de hacer puertas abiertas pues hizo que un día de semana a las 9 de la noche pues la Caldera registrara un lleno absoluto y bueno, y eso propició de que el cuadro de Juan Mamarrube pues bueno, le plantara cara. Como tú bien comentas, pues se puso por delante en el marcador, luego logró empatar con en este gol de Chino que se adelantaba y bueno, y en la prórroga pues ya en la segunda parte, pues un gol del cuadro visitante, pues apeaba a la ATP Iluminación en una temporada en donde ahora ya sí o sí se tienen que centrar en la salvación. Este mes hay parón por selecciones y a pesar de que tiene algún internacional que no estará, pero ahora tienen que poner los cinco sentidos en lograr la salvación y estar una temporada más en primera red. Se llegó a la prórroga, como veíamos, pero este tanto de Taborda, después de los que hemos visto de dos ex de Sota como César y como Chino, pues eliminaban al conjunto Rivero, que no pudo aún forzar más el tiempo extra y, como ahí estamos viendo, pues quedaba apeado el equipo del técnico gallego de Juan Mamarrube. Luego veremos también sin suerte en Liga, en el retorno a la competición en este 2024, pero vamos a repasar la buena noticia que nos deja el torneo del CAO en cuanto a los navarros, como fue el pase en el duelo ante el equipo de segunda que le tocó a Osasuna Magna Sota, que si bien tradicionalmente, históricamente, no se le suelen dar bien los sorteos, en esta ocasión sí, todo hay que decirlo. Bueno, sí, en principio pues un rival asequible de segunda, pero ya se sabe que en este tipo de partidos pues los equipos pequeños, entre comillas, se crecen y ponen las cosas muy difíciles. Encima el hándicap del desplazamiento hasta Jaén. Pero bueno, el equipo la verdad que compitió, que a pesar de las bajas que tenía de Pachu por lesión y Linares por motivos personales que viajó a Brasil, pues se adelantó en el marcador con gol de Fabinho y la segunda parte pues Mengíbar apretó un poquito, que también venía de eliminar a Noya, otro primero en la ronda anterior. Y bueno, la expulsión de Fabinho por doble amarilla pues le puso un poquito en dificultades, pero la verdad que el cuadro de Miguel, con un palazón que está demostrando esta temporada que está a un buen nivel,
y la portería pues está bien cubierta con tanto con Asier como con Palazón, logró ponerse 0-2 con un gol de Andrés y luego pues supo defender bien las acometidas en el juego de 5 del equipo local y bueno, y pasa, podríamos decir, a octavos de final, justo la última eliminatoria antes de ese gran premio que es la Final Four. Uh-huh. Un Osasuna Magnasota que no amplió la renta hasta falta apenas de 3 minutos y estábamos viendo cómo el Mengíbar era el que tenía ocasiones y no las pudo finiquitar hasta este gol en el 37 de Gerardi. Sí, ya se sabía que era un partido complicado, ¿no? Es un equipo que a pesar de que está en la parte baja de segunda, pues tiene jugadores contrastados como Dani Martín, que en su día pues levantaron el trofeo de campeón de Copa con Jaén, jugando, siendo internacionales, y bueno, la verdad que una victoria muy, muy merecida. Ahora toca descansar unos días para luego afrontar otra vez el resurgir, podríamos decir, de la liga que bueno, que la tiene muy bien encaminada, ¿no? Pues vamos a repasar precisamente esa última jornada, la jornada número 17 en primera división. Estos son los resultados, la última antes del parón. Veremos la derrota de ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra 7-4 ante Industria Santa Coloma. El resto de resultados en Betis 5, Jaén 5. Es una Magnasota por el cual empezaremos 1, Valdepeñas 2. Jimby Cartagena 3, Alcira 3, El Hidalgo Manzanares 4, Palma Futsal 6, Córdoba 7, Noya 2, Peñíscola 3, Barça 3 y Movistar Inter 1, El Pozo Murcia 1. Repasamos, por tanto, el partido del conjunto, como siempre solemos hacer, que jugó como local, esa derrota por la mínima de Osasuna Magnasota ante Valdepeñas con un ex como Viño que fue el que comenzó abriendo el marcador y los puntos que se escaparon, lamentablemente, de Anaita. Sí, una pena porque, bueno, la verdad que los primeros 8 o 10 minutos el equipo dispuso de ocasiones, pero bueno, la verdad que Valdepeñas es un equipo que está confeccionado para pelear por títulos esta temporada, a pesar de su inicio también irregular. Estas últimas jornadas pues han encadenado victorias consecutivas y se plantaban en Pamplona pues con la opción de luchar por esa octava plaza que al final de liga pues da opciones a jugar el playoff, ¿no? Ganaron, han recortado un poquito más la distancia con Osasuna Magna y bueno, una pena porque a pesar de que luego se pusieron 0-2, Osasuna con el juego de 5 pues tuvo opciones de lograr el empate y una pena porque, en fin, es lo que tiene, ¿no? Que juegas en casa, el rival, pues la verdad que estuvo muy, muy sólido en defensa, hubo partes del partido que le dio el balón a Osasuna Magna y ahí no tuvieron ocasiones claras para poder acortar distancias, salvo en el tramo final con el juego de 5 que merecieron incluso el empate. Aún restaban 13 minutos cuando establecía el Rojas ese 0-2 para el conjunto de Valdepeñas. Ahí veíamos una de las dos cartulinas amarillas que dio Juninho, puesto que después, una vez finalizó el partido en el túnel de vestuarios, vería la segunda y sería expulsado. Ahí esa acción acrobática de Fabiño tras el saque de banda, la chilena ahí con la diestra que encontró portería, pero ahí estaba el portero de Viñalbal y Valdepeñas. Asier Llamas de nuevo realizando como todas las jornadas paradas de mérito. Osasuna Magnasota que conseguía recortar la desventaja. No en esta ocasión, ahí se está quejando, ¿no? Gerardi, que sería el que pedía ahí esa acción. Ahí estamos viendo. No sé cómo ves tú si le dan la mano, si no, si le pisa. No, lo que pasa es que ahí interpreta el colegiado que tiene el balón ya atrapado con las dos manos. Se ve en la jugada que primero lo detiene con el pie y luego apoya las dos manos en el balón sin tenerlo. Bueno, es justito, no sé, el árbitro también estaba ahí y pitó la falta indirecta, ¿no? Pero bueno, jugada dudosa. Pues ahí vemos ahí el tanto de Boyes en propia puerta, pero no pudo Osasuna Magna rascar un punto al menos de Anaitasuna. Vamos a escuchar al técnico, a Miguel Hernández, al término del partido, así lo valoraba. Creo que en el arranque tan bueno que hemos hecho, haber metido alguna de las que hemos tenido,
Y bueno, y después pues pelear el partido con un equipo que anda muy bien y que se ha ajustado muy bien en defensa y tampoco estábamos nosotros muy, muy dinámicos en ataque y se ha juntado todo y bueno, y aún así pues hemos llegado a portero jugador a falta de 7 minutos y bueno, hemos tenido nuestro chance, pero bueno. Cierto que cuando tienes la oportunidad de generar ocasiones para tener la oportunidad de ponerte por delante, tienes que aprovecharlo. Y después ha venido el gol de ellos encima y yo creo que el gol de ellos nos ha hecho daño a la hora de tener un poquito de paciencia y de orden. Y nos ha desubicado un poquito, ¿no? Entonces, bueno, y ya el segundo gol de una estrategia, pues ya te empiezas a perder más el orden en defensa. Pero bueno, el equipo ha seguido agarrándose a apretar, a meterse en el partido con el apoyo de la gente, que ha sido espectacular hoy. Y bueno, y portero jugador, pues hemos tenido alguna, pero estamos de que no. Con portero jugador el otro día en Barcelona y hoy, pues estamos de que no. Nos está costando meter ese gol y bueno, y es que con tan poquito gol no tenemos, nos va a costar mucho. El equipo yo creo que ha perdido un poquito de confianza con balón y nos hemos amarrado un poquito, hemos sido menos verticales con el gol de ellos y entonces ellos han estado más cómodos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco nos quedaban muchas ocasiones, pero nos daban el balón, pero nosotros tampoco generábamos muchas ocasiones. Y ya el partido se ha trabado, la segunda parte se ha trabado mucho más y bueno, y también hemos tenido alguna, ellos también han tenido alguna cuando hemos perdido nuestro orden, pero no hemos sido capaces de meter ese golito que te da un poquito de confianza e incertidumbre al contrario y al final vas con 0-2 al portero jugador y bueno, y no hemos tenido esa fortuna y acierto de meter un gol un poquito antes. Tres goles, por tanto, en el Sota Valdepeñas, tres, pero solo en la primera parte, en el otro encuentro entre Industria Santa Coloma y ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra, 7-4 final, derrota, por tanto, para el conjunto de Marrube, también en Liga, que coquetea con los puestos de descenso. Ahí estamos viendo el resumen del partido, Leandro, en el que una igualada primera parte, en el que en hasta dos ocasiones se puso por delante y se fue al descanso por delante ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra, pero en definitiva no pudo sumar. Sí, una pena porque era un partido clave, ¿no? En caso de lograr la victoria, podía meter a Industrias en la pelea también por evitar el descenso y en la primera parte sí que es cierto que hizo lo más difícil, ponerse por delante, llegar al descanso con un marcador favorable, pero bueno, la segunda parte la verdad que Industrias en su pista siempre ha sido un rival muy incómodo, de hecho pues ha derrotado a los dos poderosos Barça, Pozo, Palma, ¿no? Entonces es un equipo muy joven, muy bien trabajado y no queda otra más que remar, ¿no? Trabajar este mes Juanma pues seguir trabajando corrigiendo esos pequeños detalles y sobre todo pues volver a encajar poco, ¿no? Esa era la clave de la ATP Iluminación hasta ahora, de encajar pocos goles y sí que es cierto que tampoco metía muchos, pero este sábado la verdad que no estuvieron afortunados ahí en la parcela defensiva y luego pues bueno, amarrando aquí este penalti cuando todavía el equipo estaba de lleno en el partido, pues al final hizo que no pudieran conseguir los tres puntos, pero bueno, plena confianza en Juanma y en el equipo, porque al final están ahí de momento en puestos de salvación y dependen de sí mismos para estar un año más en esta primera red. Veíamos cómo tuvo una buena oportunidad para ponerse 1-3 al descanso el conjunto Rivero, pero remontaría al inicio de la segunda parte un Industria Santa Coloma, después una fase del encuentro con diversas igualadas y a falta de 3 minutos cuando ponía el 5-4 por delante y luego ya ahí es donde hizo esa ventaja de hasta 3 goles el conjunto catalán. Así que de nuevo de vacío este ATP Tudelano Iluminación Rivera Navarra, a pesar de que como veíamos ese empate en el mismo minuto que se ponía 3-2, 3-3, del capitán David, un ex como Tolra de Sota, establecía el 4-3, Bartolomé con su doblete lograría empatar a 4 a falta de 4 minutos y como decimos a falta de 3 ya 5-4, 6-4 y el definitivo 7-4, muy igualado, pero lo que necesita es sumar. Sí, sumar de 3 de 3, ¿no? También es cierto de que con el 1-3 cambia el partido, si metes ese penalti, porque ya le obligas a arriesgar un poquito más al equipo local, son 2 goles de diferencia, a pesar de que queda todavía mucho partido,
Y bueno, con el empate a 3, Juanma siguió apostando por el juego de 5, perdieron ese balón, se pusieron 4-3 Industrias, luego volvieron a empatar, pero ya con el juego en los últimos minutos, pues la verdad que no pudieron sacar nada positivo, pero lo comentamos anteriormente, ¿no? Plena confianza porque el equipo está jugando bien, simplemente falta encadenar un par de resultados positivos para el tema de la confianza y los resultados seguro que llegarán. Equipo con cambios, ¿eh? Ha aprovechado también este paro navideño para realizar cambios. Sí. Pues bueno, a las salidas de Deco han fichado un portero, ha entrado también Javi Santos, un jugador que estaba jugando en el extranjero, pero que conoce muy bien la Liga Española y bueno, y a ver ahora con este mes de parón, pues que si pueden aclimatarse y conocerse todos los jugadores. También está la salida de Alberto La Huerta que se ha ido cedido al Martorell de segunda división y bueno, es un pasito para seguir creciendo como jugador y ser en un futuro el referente del ATP Iluminación en primera. Venga, escuchamos a Juan Mamá Rubén. La primera clave de partido es ese 1-3, ¿no? que cambiaría mucho el devenir del segundo tiempo. Luego, en el segundo tiempo, antes de que ellos le dieran la vuelta un poco al marcador, la clave es que renunciamos mucho a lo que habíamos hecho en el primer tiempo y luego ya la primera clave del segundo tiempo es el 3-2 de ellos, ¿no? Luego, dentro de esa continuidad de partidos, somos capaces de empatar 3-3, somos capaces de empatar 4-4 y no tuvimos ese pozo, esa tranquilidad. También es complicado, ¿no? En esa alternancia de golpes, un equipo que Industrias que con mucho espacio te hace muchísimo daño y en esa gestión de partido del empate a 3, del empate a 4, tal vez de tener un poquitín más de paciencia para dormir el partido, creo que ha sido otra clave. Pero como te digo, no irnos con más diferencia por lo que expusimos en el primer tiempo y luego, pues eso, un poco en términos generales, renunciar a lo que habíamos hecho en el primer tiempo y la clave de que ellos le dieran la vuelta al marcador, no ese 3-2. Vamos a repasar, por tanto, cómo afrontan el parón con la clasificación. El líder es el Barça con 38 puntos, con 32 está el Pozo Murcia, 31 para Palma, 30 Cartagena, 29 Jaén, Manzanares tiene 28, cerrando Movistar Interior, Osasuna, Magna Sota, 25. Estos son los 8 equipos que disputarían el playoff por el título, muy cerquita, tan solo uno después de su victoria ante ATP, está Santa Coloma, después de su victoria ante Sota, Valdepeñas, a tan solo 2 puntos. Córdoba tiene 21. Ahí ya hay un salto de la décima a la duodécima, con Peñíscola 19. Pero es que, ojito, porque comienzan a descolgarse. El Betis tiene 17. ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra tiene 14. Noia también 14. Por lo tanto, los de Marrube van a pasar este mes en puntos de descenso. Y Alcira con 10. Con lo cual, Lea, vemos ahí. Desde el ATP se van 2 puestos de descenso para 4 o 5 equipos. Cuidadito, el retorno a la competición, no se puede dormir el conjunto tudelano. ¿Qué? ¿Contra quién volverá la siguiente jornada? Pues lo hará nada más y nada menos que ante Manzanares, equipo de playoff. Ahí lo tienen en la penúltima línea de Iluminación Tudelano Rivera Navarra, mientras que Osasuna Magna Sota visitará a Noia. Noia, que es el equipo al que había eliminado el Mengíbar, al cual repasábamos anteriormente en Copa del Rey, pero insistimos, eso ya será después del parón. El parón como el que hemos tenido nosotros, claro, hoy hay que poner también un poco, Lea, en contexto cómo están, pues tanto la segunda femenina, la segunda B, etcétera. Han acabado ya la primera vuelta con lo disputado este fin de semana, pero es que han disputado hasta algunas categorías 3 jornadas desde nuestro último programa, con lo cual habrán cambiado muchas cosas. Vamos a repasar, por tanto, la segunda femenina en la que no fue nada, nada bien para nuestras 3 representantes, las 3, pues no lograron sumar. Ahí lo tienen, los resultados. Caldes 4, Chantrea 1, y eso que el conjunto azulón se adelantaba en el marcador. Luego lo veremos. Osasuna Futsal 1, Intersala 10, Zaragoza 2, y la Turale Orbina 2, FM Castellón 4. El resto de resultados, CEP 10, 0. Gran Canaria Teledeportivo 2, Ripollet 2, Rubí 2, Eixample 0. Hospitalet 3,
y César Augusta, 5. Sala Zaragoza, 8. Vamos a arrancar por el equipo que estaba mejor reclasificado y que jugó como local, Osasuna. Bueno, pues venga, vamos con Que me he colado yo, perdón. Nada. Digo, además no era de esta jornada, porque ponía ahí el Caldes Orbina. Así que el que quiera. Osasuna. Empezamos por Osasuna, como hacemos siempre por los locales, y además, en esta ocasión, el mejor clasificado, Leandro, un Osasuna que volvió a perder tras 4 victorias seguidas, tras 8 victorias y un empate en las últimas 9 jornadas. Llevó una racha espectacular el conjunto de Marco. Sí, una racha inmejorable, ¿no? La pena fue, pues, en este partido, que prácticamente era contra uno de los rivales directos de la parte alta de la clasificación. Y bueno, esa derrota por la mínima, ante también un muy buen equipo como es el equipo zaragozano, que está muy bien trabajado, entrenado por un ex internacional como Nando Modrego, un referente en el fútbol sala nacional, y bueno, no toca otra que seguir trabajando y están ahí a tiro de piedra, ¿no? Con la tranquilidad de que la salvación ya prácticamente la tienen asegurada, pues ahora intentar meterse en la lucha por subir a segunda. Curiosamente, los 3 goles que veíamos fueron en la primera parte. Vamos a escuchar a Iván Marco hacer balance. Partido muy disputado el otro día en Mutilva contra el Intersala, uno de los favoritos de la categoría, que perdimos 1-2. Fue un partido bastante disputado. Estuvimos vivas y metidas en el partido en todo momento. Se decidió por pequeños detalles en los que ellas fueron muy eficaces, nosotros no estuvimos muy acertados y al final pues lo pagas. Tuvimos alguna ocasión muy clara para haber puesto el empate o habernos puesto por delante con 0-0 al inicio del partido, pero cuando perdonas y no metes gol ante equipos así y teniendo alguna baja importante, pues al final pues se nota. Sabíamos que podía llegar la primera derrota después de tanto tiempo. Llevábamos 9 jornadas sin perder, con 8 victorias y un empate. En algún momento tenía que llegar, no íbamos a ganar todo. Mejor perder así que te pasen por encima siendo inferior y con malas sensaciones, porque al final no fueron tan malas las sensaciones. Lo único que nos queda es seguir trabajando, seguir currando entre semana para que esos pequeños detalles que este sábado decantaron la balanza hacia ellas, pues en el futuro nos decanten la balanza hacia nosotras y seguir currando. Muy contento con el equipo, decirles que tenemos que seguir así y que no queda otra más que curro, curro y curro. Claro que sí, esperemos que retorne a la senda de la victoria, como es lo que ansía la actual Orbina, que sufría su 5ª derrota consecutiva, 2-4 ante FM Castellón, 2ª victoria seguida para estas. Un lateral de Orbina, el conjunto de Alfredo Ualde, que caía y en la primera parte ya en apenas 1 minuto, 2 minutos, se ponía 0-2, ¿no? Que fue con el marcador con el que se llegó al descanso. Sí, una pena porque, bueno, tenía muchas esperanzas, a pesar de que Castellón es un muy buen equipo, pero bueno, esos errores que lleva toda la temporada cometiendo, ahí vemos dos jugadas prácticamente calcadas, ¿no? Con un juego entre líneas en donde se le anticipa la defensora y eso propicia que al estar las líneas abiertas pues se quede sola la jugadora. Hicieron, bueno, como siempre pelearon, se pusieron 1-3, pero bueno, también luego otro error, en este caso defensivo, con un saque directo del portero que no siguen a su par y eso hace que bata a Corti, que tampoco sale a achicar el espacio y bueno, con portero jugador los últimos minutos sí que pudieron recortar distancias, pero no pudieron lograr un empate y nada, seguir trabajando y todavía queda toda la segunda vuelta. Ya saben el nivel que hay en la categoría al ser nueva, como recordamos siempre, y ahora a partir de ahora, pues bueno, a intentar sacar los puntos de 3 en 3, sobre todo con los rivales directos que reciben a 2 de los 3 que están jugándose la permanencia. Por cierto, tengo que felicitar a Corti, que creo bueno, que pues retomamos la competición de Navidades y bueno, tenemos un partido complicado contra Bisontes de Castellón y la verdad que
Hemos jugado bien, ha sido un partido disputado de poder a poder, cada una con nuestras armas. Ellas tenían bastante calidad, sobre todo alguna jugadora individualmente y tal. Y nosotras, la verdad que hemos cumplido, hemos hecho muy buen partido. Desde aquí lo único que nos queda es dar la enhorabuena a ellas y desearles buen viaje de vuelta, pero nosotras seguir confiando en el trabajo, porque después del partido de hoy yo me voy con muy buenas sensaciones. Espero que las jugadoras, pues, que lo vean después fríamente, aunque ahora se hayan quedado fastidiadas por el resultado, hemos perdido 2-4, pero las sensaciones de juego, de llegadas, del potencial que tiene el equipo para poder seguir en esta categoría, pues son buenas. El partido en sí, pues yo creo que ha sido ellas que han tenido más pólvora de cara a conseguir el gol. Sus llegadas, ellas con menos llegadas han conseguido más goles, nosotros con más llegadas e incluso algunas muy claras, pues no hemos podido llegar a los 4 goles como han llegado ellas. Se nos habían puesto en la primera parte, hemos salido 0-1, hemos incluso encajado el 0-2, o sea, perdón, en la primera parte hemos llegado a ir 0-2, en la segunda incluso se nos ha ido el 0-3, pero hemos sido capaces de ponernos 1-3, se nos ha ido al 1-4, 2-4, ha habido ahí, hemos volcado el juego en su portería. Y luego también pues alguna decisión arbitral que es inentendible a veces cuando una mano está separada del cuerpo, pues seguir pitando involuntaria, pues era un penalti a favor nuestra, hubiera sido un 3-4. Pero bueno, lo que queda es trabajar, cambiar la dinámica, volver a lo que somos nosotras y confiar en que sacaremos los 3 puntos en el siguiente partido. Así que nada, guasen gorritxoak, guasen la actual de Urbina. Esperemos que sí, que pueda retornar a la senda de la victoria cuanto antes el conjunto de Alfredo Aldes. O sí, los penaltis, una vez pitados, también hay que meterlos. Pero bueno, vamos con el pleno de derrotas en segunda división de este pasado fin de semana. Este término de la primera vuelta, la derrota 4-1 del Chantrea en la pista del Caldes. Un Caldes que perdió hace 3 jornadas ante Osasuna Futsal, pero que venía de empatar y ganar en los 2 últimos partidos. El conjunto azulón que comenzaba adelantándose en el encuentro, el gol de Nerea Vidaurre, pero luego no podía mantener esa ventaja y finalmente sucumbía ante el equipo catalán. A ver si podemos ver esa segunda derrota consecutiva del conjunto de John Del Amo, Lea, y así cerramos esta segunda división femenina. Estamos en ella, a ver si lo rescatamos. Un segundo. Con el encuentro ante el Caldes, como decimos, 15ª jornada en segunda división, fin de la primera vuelta, luego repasaremos en segunda B también el fin de la misma, llegando al Ecuador de la temporada doméstica en estas 2 categorías. Y si te parece, ponemos mientras la clasificación y venga, la... vale, sí, sin problema, repasamos la clasificación y luego la próxima jornada y retomamos, si te parece. Venga, pues mientras, vamos a ello. Rubí, líder, 33 puntos. Telde Deportivo, segunda con 31. Intersala 10, Zaragoza con 30. Hospitalet con 28. Disputarían esa fase por ascender. El Castellón tiene 27. Esplugues 26. Los mismos que Osasuna Futsal tras su derrota después de esa gran racha que comentábamos antes. El Caldes se acerca, se pone con 23. Hay un salto del octavo al noveno, de nada más y nada menos que 7 puntos, con 16. Está Ripollet con 16 también. Chantrea en décima posición. César Augusta tiene 14. Aquí también otro salto, ojo, peligroso, de 5 puntos. El Sala 10 Zaragoza tiene 9, como la actual Urbina está ya en descenso. Y el CET 10 y Sample aún sin puntuar. Básicamente se están quedando 4 equipos para 3 puestos de descenso. Esperemos, que me salía el 5, a ver si alguno cae también más y hay mayor pelea, porque si no, momento delicado y peligroso. Ahora estamos viendo, por tanto, ese encuentro del Caldes Chantrea con el que, como les decíamos, se adelantaban las azules, pero se volvían de vacío y ese pleno. Ecuador de la primera parte, el tanto de Nerea Vidaurre, y lamentablemente que no pudo ampliar la renta. Sí, la verdad que una pena, porque fue un partido donde dispusieron de infinidad de ocasiones, pero la portera, por lo que nos comentó el míster John Del Amo, pues estuvo muy,
muy acertada y bueno, ese gol justo antes del descanso y la segunda parte, a pesar de ir igualados en el marcador, las mejores ocasiones fueron para las del barrio de la Chantrea. Fíjate. Pero ya se sabe que aquí, pues el que perdona, como se suele decir, la suele pagar, ¿no? Y el Caldes, pues bueno, anotó el 2-1 posteriormente de lanzamiento de 10 metros, porque las jugadoras chantreanas se cargaron de faltas a falta de 6 minutos, y luego con portero jugador, pues bueno, una pérdida, pues sentenció el partido. Veíamos antes dos muy muy clarísimas, alguna hasta doble la que dispuso la Chantrea para volver a ponerse por delante en el marcador, aunque finalmente, como estamos viendo, en la recta final caía derrotada el conjunto de John Delamo, que disponía también de ese doble penalti. Al final intentaba recortar la desventaja obtenida sobre la pista en esos últimos instantes para sumar algún punto, pero ahí ya vemos con esa pérdida en pista propia que recupera Belén, y ahí ya marcaba el 4-1. Derrota, por tanto, la segunda consecutiva del conjunto de John Delamo. Esto es lo que valoraba, nos decía al término del encuentro. Partido donde nos enfrentábamos a Caldes, el rival que teníamos un puesto por encima. Sabíamos que iba a ser complicado jugar en su casa. Entramos muy bien al partido. Sí que es verdad que la primera parte, a mi parecer, fue nuestra. Tuvimos muchas ocasiones. Logramos ponernos 0-1 con un gol de Vidaurre, pero pudieron ser más. Decidimos presionar arriba, les costaba salir, hubo dos o tres robos en zona adelantada que no logramos a meterlas, ya sea porque no llegamos al segundo palo o porque la portera acertó. Y a falta de dos minutos para el final de la primera parte, nos empataron a uno. Te quedas con una sensación agridulce, en la cual creíamos que, pues bueno, la ventaja tenía que ser nuestra y amplia, pero no es así. Después del descanso, la segunda parte sí que fue más igualada para los dos equipos. Ahí donde fueron las protagonistas fueron las porteras, tanto Irati como la de ellas, muchas ocasiones. El ritmo del partido, hubo mucho contacto, donde los árbitros pitaron muchas faltas, y a falta de 7-8 minutos los dos equipos estábamos con 5 faltas. A falta de 7 minutos nos pitan una falta rigurosa que conlleva el doble penalti, que hacen que se adelanten 2-1. El equipo no bajó la cabeza, tuvimos ocasiones para empatar, pero no lo logramos, y tras una mala salida de presión nos meten el 3-1, que ahí es donde el equipo pues se vino abajo. Intentamos jugar de 5, fallamos, nos meten el 4-1. Antes pudimos meternos en el partido con un doble penalti que tuvimos a favor, no lo logramos, y se quedó 4-1 final. Contento por el juego, porque para mí fuimos superiores, pero tenemos que meter más goles, porque ocasiones las generamos, y como se dice, el que perdona la paga. A seguir, y empieza la segunda vuelta. Pues vamos a ver cómo va a empezar la segunda vuelta en la próxima jornada, la 16ª en esta segunda división femenina. Esplugues César Augusta, Ripollet L'Hospitalet, Cedillet Rubí. En cuanto a las nuestras, la actual Urbina, que recibirá al Telde Deportivo, partido complicado para el conjunto de Alfredo Ubalde, también para el de Marcos, Osuna Futsal, que recibirá al FM Castellón, entre medias está ese Caldes Intersala 10 Zaragoza y Chantrea, que hará lo propio en Arrosadía ante el Sala Zaragoza. Llevamos 35 minutos exactos de programa y solo hemos repasado dos categorías, y les digo que tenemos 20 resúmenes por delante en el programa de hoy. Así que fin de la primera vuelta en segunda femenina, fin de la primera vuelta también en segunda división B. Retornamos al futsal masculino y vamos a repasar los resultados de esa 15ª jornada y lo que hicieron los nuestros también, salvo Tafa, el resto no fue bien. Ahí los tienen: Mateo Muñoz, Tudelano, Rivera Navarra 5, Villa de Quel 7, Laugura Ibarra 6, el Alcorcón, el Acebo 3,
San Cristóbal, Núñez Automoción 6, Pinseque 3, Anaitasuna 3, Ochartabe 4, Ciervena 4, San Juan 3, por la mínima ambos navarros, Full Energía Zaragoza 5, Juventud del Círculo Católico 2, Tauste 2, Las Corain 0 y Ribafrecha 4, Tafa 8. Vamos a repasar, empezamos por donde hubo mayores novedades en el banquillo. Mateo Muñoz, Tudelano Rivera Navarra, que a pesar del cambio volvía a caer, la tercera derrota seguida de un equipo que tan solo ha logrado una victoria en los 8 últimos partidos. Ha perdido 7, solo 3 puntos, por tanto, de los 24 en juego, Leandro. Sí, la verdad que bueno, una semana típica en el cuadro tudelano, ¿no? Porque pues Javi dejaba el equipo por pues bueno, por motivos personales y no estar pues bueno de acuerdo con algunas cosillas. Ya si tendremos ocasión de hablar con él, ya hablaremos. Y bueno, se plantaba un partido en los que había que ganar sí o sí, porque es un rival directo para la salvación, para lograr la permanencia. El equipo empezó bien, pero poco a poco se fue diluyendo ante un Kell que demostró mucha pegada sobre todo en el tramo de la primera parte, el tramo final de la primera parte, y luego a pesar de que el Mateo Muñoz lo intentó con el juego de 5 de portero jugador, pues bueno, hubo ahí un intercambio de goles, pero no llegaron a, podríamos decir, acercarse a un gol que le diera esa esperanza de lograr por lo menos un empate, ¿no? Al final siguieron peleando y ese 5-7 definitivo. El intercambio de golpes no está viniendo bien este Mateo Muñoz Rivera Navarra. En partidos con muchos goles, lamentablemente, siempre acaba cayendo. Esperemos que pueda recuperarse, claro que sí. Como vamos a seguir repasando, el otro equipo que jugó como local, Anaitasuna, que perdía por la mínima en un duelo de la zona alta de la tabla, como es ante Ochartabe, segunda derrota seguida y tercer partido sin ganar para el conjunto de José Narváez. Sí, la verdad que era uno de los rivales más peligrosos de la categoría, un equipo vizcaíno que siempre ha estado en la parte alta los últimos años, siendo campeón de liga y jugando los distintos playoffs de ascenso a segunda. Llegaba aquí segundo clasificado, apenas a punto del líder, e intentando sacar los 3 puntos en una pista en donde Amisalana Anaitasuna pues necesitaba la victoria para ya meterse de lleno en esa pelea por entrar en los playoffs, principalmente por esa cuarta plaza, porque yo creo que las 3 primeras ya están más que dadas, salvo Catombe. Y bueno, lo intentaron, no pudieron, y al final ese 3-4 que te deja ese saborcillo amargo de poder haber podido sacar algo positivo en casa. Estamos viendo ese buen movimiento de Javi Saldise para establecer ese definitivo 3-4 con el que caía ante Ochartabe en la pista de Anaitasuna el conjunto de José Narváez, al cual vamos a escuchar valorando esta derrota. Bueno, pues ya se ha visto el partido, ¿no? Partido derrota contra Ochartabe, derrota por 3-4. Y nada, creo que la derrota puede ser justa. Y más que justa por lo que hemos hecho cada equipo en el campo, sino por los fallos que hemos tenido. Creo que habíamos hablado de dónde eran su peligro, habíamos trabajado mucho las entradas a pívot, que había que defenderlas y que teníamos que estar muy intensos, y no lo hemos hecho. Nada más empezar el partido nos han metido un gol, sí que ahí nos hemos repuesto y en la siguiente jugada hemos metido el 1-1, pero bueno, después otra vez el 1-2 y el 1-3. Antes de acabar la segunda parte hemos sacado portero jugador y hemos acertado y hemos puesto el 2-3. Sí que en el vestuario pues hemos vuelto a incidir en lo que había que corregir y sobre todo que teníamos que competir y darle intensidad. Y nada, y en la primera jugada pues una falta de intensidad, pues nos ha metido el 2-4 y ese gol es el que nos ha matado. Sí que ha sido el, quitando un par de minutos, 3, un acoso continuo a la portería rival, con el portero jugador las hemos tenido todos los colores y no hemos estado acertados. Y es como digo, creo que igual, pues por lo visto en el terreno, pues igual teníamos que haber por mínimo un empate. Pero bueno, habíamos trabajado lo que teníamos que hacer bien, no lo hemos hecho bien
Y en esta división, si juegas contra un equipo contra Ochartave, un equipo veterano, nosotros somos jóvenes, totalmente diferentes en ese aspecto, pues ellos son perros viejos hablando con cariño y nosotros pues cometemos fallos que no tenemos que cometer. Y ya, pues ya que estamos, me habría gustado dedicar la victoria, pero bueno, esta victoria va dedicada para un amigo mío, Jaime, que gracias a él, pues igual es por lo que estoy aquí en el fútbol sala, le seguía mucho cuando yo era pequeño y ha perdido a su aita, que es el que me llevaba a verlo y así, y entonces pues nada, un saludo para la familia, mucho ánimo y a seguir. Pues bonito detalle que tenía José Narváez y le escuchamos ahora tras la derrota de Amisala Nanaitasuna ante Ochartave en la pista pamplonesa. Si le damos la vuelta a ese 3-4, 4-3, pero lamentablemente ahora vamos a ver con un equipo navarro que jugó como visitante, que jugó a domicilio, con lo cual derrota también. Estamos hablando del San Juan por 4-3 en la pista del Ciervena, un Ciervena que está ascendiendo posiciones, como luego veremos en la clasificación, y un San Juan Lea que pierde fuera lo que está ganando en casa, está alternando victoria-derrota, victoria-derrota. Sí, una pena porque la verdad que el partido se presentaba de manera inmejorable con ese 0-2 y el 1-3 y bueno, ya a falta de prácticamente un minuto iban ganando 2-3, pero el juego de 5 del rival y una salida de presión, una pérdida, pues provocó que Ciervena pues le diera la vuelta al marcador, ¿no? Sabemos del equipo de Iker Torres, que compite siempre hasta el final, y una pena que se le haya escapado en el tramo final, porque eran tres puntos importantes para abrir un poquito de brecha con el sexto clasificado, y al final pues te podrías jugar lo que es el meterte en playoff con el Auburu Ibarra, aunque sí que es cierto que Iker de momento solo está pensando en la salvación. Sobre todo por cómo se puso el partido, ¿verdad? Lo estábamos viendo. Sí, porque o sea, el que ha jugado en Ciervena sabe que es un equipo muy bien trabajado, que juega pues a rachas, y en el momento en que coge una racha de 2-3 minutos, pues es un equipo que te aprieta mucho, que te exige mucho, y bueno, y se demostró en el tramo final del partido, ¿no? Que quizás ahí no te da tiempo a poner el portero jugador ni a reaccionar, pero bueno, el trabajo está ahí y hay que seguir confiando en los verdes de la agrupación. Claro que sí, venga, vamos a escuchar al técnico del barrio pamplonés. Ciervena San Juan Ciervena, pues espectáculo, los chicos juegan, los chicos compiten, siempre, bueno, nunca nos vamos cada uno en el marcador de lejos, siempre estamos ahí. Y sí que es verdad que el partido lo teníamos bien controlado con su buen trabajo, pero en defensa hemos estado bien, la portería también, hemos fallado manos a manos, pero bueno, te digo, quedaban 3 minutos, vamos 1-3, nos hemos cargado de falta, nos han tirado 3 dobles, ha entrado el último. A partir de ahí, pues bueno, han sacado de 5, no lo han metido, una jugada en un bloqueo para mí un poco dudosa en la falta, no sé si será o no. Pero bueno, tampoco hay quejas, es un San Juan Ciervena, ellos compiten y juegan de maravilla, nosotros también, y quizás sin desmerecer el trabajo de Ciervena y el partido que ha hecho, creo que hemos tirado nosotros el partido en errores individuales, como un partido que tenemos controlado, y ya no por las faltas que hemos hecho o las jugadas tontas que han acabado en gol, sino que también, si me contó 5 manos a manos, si quieres ganar en Ciervena, de 5 manos a manos cuando vas arriba del marcador, tienes que meter 2 mínimos. Porque aquí si no ganas, porque aquí en esta cancha el partido no dura 40, sino 41 minutos, la grada estaba acabada, o sea, estaba callada. Y luego, pues con el 2-3, pues ha venido arriba y al final todo influye. Pero bueno, pues es un desgaste terrible, muy contento de la vuelta de Navidad. Si seguimos así, creo que salvaremos la categoría con creces. Incluso podemos mirar metas más allá de estar mitad de tabla alta y poder estar ahí entre los favoritos molestando. Pero bueno, este 2024 acaba de comenzar, ha pasado Juan y enhorabuena Ciervena. Pues ahí está la deportividad de Iker Toro después de la derrota en la pista del Ciervena. Y por despedir esta segunda vez con una alegría, pues vamos con la única que nos dieron nuestros representantes navarros, como es esa victoria de Tafa en la pista del Riba Frecha. Y una victoria por 4-8, el Tafa no podía fallar, ¿no?, ante un equipo de la zona baja de la tabla. Sí, no podía fallar, pero bueno, ya se sabe que este tipo de partidos, juegas en un frontón, una pista que desliza mucho, vuelta de vacaciones de Navidad, pero Tafa demostró que en este
inicio de año, ¿no? Inicio de, aunque era el último partido de la primera vuelta, pues no quiere dejar escapar como lo hizo en los primeros partidos de liga y bueno, se puso 0-7, 0-5 al descanso y luego 0-7 y bueno, al final los de Rivas Flecha maquillaron un poquito el marcador, pero el equipo de Manu sigue con el pie en el acelerador y está tercero y peleando por el campeonato, la plaza de playoffs, por luchar para subir a segunda. Yo creo que ya está prácticamente hecha, salvo Cartombe, a pesar de que queda toda la segunda vuelta y bueno, y se va a jugar con Ochartabe y Tauste, que reciben en Tafalla y Ochartabe tiene que rendir visita, pues la posibilidad de lograr el campeonato de liga que ya logrará hace 2 y 3 temporadas. Precisamente ante el equipo que anteriormente veíamos, como es el San Juan, fue el último verdugo de este Tafa. Sí, bueno, parece que te hemos perdido, Gonzalo, del directo. Sí, como tú bien decías, es el único equipo que le ha vencido en esta ocasión el San Juan y bueno, y la verdad que Tafa sigue con el modo cañón puesto y de momento pues está ganando y está convenciendo. No sé si te podemos recuperar, si no... pasamos a repasar la clasificación en esta segunda división B. Primero sigue la Contebota usted con 37 puntos, Ochartabe 37 y 35, perdón, Vulcanizado Ruiz 33 puntos, y ahí ya vemos el salto de puntos con el cuarto clasificado, que están la Uru Ibarra y San Juan con 25, el Full Energía Zaragoza con 24 puntos empatados con Ciérvana, Amisalana Naitasuna es octavo en la clasificación con 21 puntos, igual que Pinsé, que noveno en la clasificación. Con 20 puntos está el San Cristóbal de Segovia y Alcorcón con 19, igual que el Juventud de Círculo. Y aquí vemos también una brecha importante también en el descenso de 5 puntos, que prácticamente son 2 partidos. Villa de Quel, con su victoria el otro día ante Mateo Muñoz, está con 14, el propio equipo tudelano con 13, las Corain con 10 y el Villa de Ribaflecha pues con dos puntos. La próxima semana tenemos derbi que podremos ver a través de los canales en directo del canal de YouTube de la Federación Navarra de Fútbol entre Amisalana y Aitasuna y la Asociación Deportiva San Juan, el derbi navarro y derbi de barrio. El otro equipo navarro, como es el Mateo Muñoz Tudelano, vuelve a jugar en casa en esta ocasión con el Alcorcón el Acebo. También, pues bueno, sería importante lograr los 3 puntos para poder acercarse a la permanencia, perdón, y meter también al Alcorcón en la pelea. Y por último, el Vulcanizado Ruiz, que visita la siempre difícil pista del Villa de Quel, ¿no? Que con la victoria del otro día, pues querrá otra vez volver a la senda de la victoria en su casa, que hace prácticamente un mes y medio que no logra la victoria y poder acercarse a los puestos de salvación. Bueno, mientras esperamos a que se vuelva a conectar Gonzalo con estos problemas del directo, vamos a empezar a los resúmenes y cómo ha ido la jornada en tercera división. Ya saltamos a la tercera división navarra, con estos resultados: Ablitas Femeninos 3, Arar Armendi 4, Quirol Sport 4, San Juan 0, Burlata Fútbol Escola 1, Gazte Berriak Ansoain 8, Ardoi 3, Ibararte 2, Anaitasuna 8, Olite 2 y por último el actual campeón, el Garballo Chivite Cintruénigo 4, Universidad de Navarra 3. Precisamente
vamos a empezar con el resumen de este último partido, en donde fue un partido frenético, vibrante, donde el cuadro local le dio la vuelta al marcador en el tramo final. El equipo universitario pues, se puso pronto por delante en la siempre complicada pista del Cintruénigo, con esa buena salida de presión y esa finalización por bajo ante el cuadro local. Luego ese 0-2 en esa paralela y posterior rechace que queda muerto. Empató Adrián Betrón, que es uno de los máximos goleadores de la categoría, en apenas 6 minutos. Ya habíamos visto, se veían 3 goles ahí en Cintruénigo, y Yasmín puso el empate a 2 en el minuto 19 de la primera parte, con ese penalti. Pero en la segunda parte, otra vez, la Universidad de Navarra logró adelantarse en el marcador a falta de 2 minutos, que parecía ya un resultado prácticamente definitivo. Vemos ahí cómo defienden en media pista y ese robo en defensa baja, pues esa transición rápida, ahí no son contundentes y bueno, el 2-3 en el marcador. Y a partir de ahí, pues el Carballo Cintruénigo sacó portero jugador y en 2 jugadas prácticamente iguales le dio la vuelta al marcador en esa buena jugada al segundo palo. Ponía el empate a tres, y prácticamente a escasos segundos del final, esa situación que bueno, que no está muy bien defendida al ir a hacer ese 2-1, pero luego muy bien ese jugador de Cintruénigo amagando pase y dando el balón al segundo palo. Bueno, Gonzalo, ya te tenemos de nuevo en el directo. ¿Me oís o no? ¿Me oís bien? Sí, 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 te escucho perfectamente. Es que estoy con el móvil, por eso se me ve tan mal y todo. Bueno, ¿vale? Para salir del paso... ¿Recuerdas que acabábamos el 2023 yo pidiendo un informático? Sí. Vale, pues ahora estaba con otro ordenador porque el anterior, pues desgraciadamente, no ha vuelto a su ser. Y ahora creo que me fastidia otro. Así que lo pido desesperadamente. Si hay alguien que nos sigue habitualmente... Bueno, es que tengo uno arreglando a ver si puedo revivir y no está muy claro, la verdad. Entonces, yo mientras voy a intentar a ver si puedo volver con el ordenador, pero bueno, que por aquí ya siento por la calidad, pero si podemos apañar mientras estoy, ¿vale? Vale, perfecto. No, te escuchamos y te vemos bien, o sea que con eso es suficiente. Decía vale, vale. He visto que estabas con la victoria del Cintruénigo, ¿no? De tercera. Sí, de tercera, esa victoria in extremis ante Universidad de Navarra. Y ahora, si quieres, vemos los goles de Ardo y Bararte. Venga, la victoria, 3-2, la victoria por la mínima del conjunto de Cizur. 3-2 ante Ibararte. Ahí estamos viendo. Y cuéntanos un poquito, así yo, mientras Lea intento a ver si soluciono esto. Bien, pues partido pues igualado, a pesar de que los de Cizur se pusieron por delante en el marcador. Ibararte supo remontar ese 2-0 en contra. La verdad que Cizur es un equipo que en su casa, el Ardoy, perdón, es un equipo que en su casa, en su pista en Cizur, aprietan bastante. Y bueno, Ibararte hizo lo más difícil cuando parecía de que no podría sacar nada positivo de su visita a Cizur. Pues anotó el 1-2 y Iñaki Villanueva logró el empate cuando ya parecía que el equipo de Capu pues podía sacar incluso hasta los 3 puntos, pues el equipo de Cizur anotó en esta falta de Víctor el 3-2, perdón, de definitivo. Oye, Lea, creo que ya lo tienes, por partida, le voy a quitar el móvil, que si no esto es una locura. Ahora ya te escuchamos bien, perfecto. Bueno, oye, pues mira, no sé cómo lo he hecho, pero mira, ya estamos otra vez con el ordenador. Bueno, pero sigues necesitando informático, ¿eh? Que eso claro. Siempre, sí, no, yo tengo partida doble, tú, que me van a matar, tanto dejarme portátiles para... Y bueno, qué manitas, madre mía, me cargo todo lo que... En fin,
Venga, vamos a seguir con la tercera división, que oye, que llevamos casi ya una hora y solo vamos por la tercera. Victoria clara, al menos en cuanto al resultado, de Quirol Sport ante San Juan. Sí, victoria fraguada en la primera parte con pues este gol de Javi para el equipo de Orcoyen. La verdad que está en un gran momento de forma y vemos cómo pelea el balón el propio Xavier y bueno, el compañero, como se suele decir, ¿no? Mete la tuga, a mí me da la risa, ¿no? A puerta vacía y ese 3-0 en jugada de estrategia, que igual a Álvaro, el entrenador de San Juan, no le gustó nada porque seguro que la tenían estudiada en el scouting, ¿no? A la segunda parte pues intentó San Juan con portero jugador prácticamente los últimos 10 minutos de partido y ya en el último minuto intentando salir sin el cambio del portero, pues bueno, esa defensa alta del Quirol que anota el definitivo 4-0 para darle 3 puntos más al equipo de Orcoyen y seguir en la parte alta de la clasificación. Pues de Orcoyen nos vamos a venir a Pamplona, vamos a ver esa victoria clara 8-2 de Ana Itasuna ante Olite, por tanto, el conjunto del barrio pamplonés que mantenía los puntos. Sí, un partido, pues la verdad que muy, muy tranquilo del cuadro de Ana Itasuna, en donde, pues bueno, se distanciaron en el marcador y al final, pues bueno, el cuadro de la zona media de Navarro de Olite pues anotó los dos goles, ¿no? La verdad que buen partido de los locales, en donde los últimos resúmenes que vimos ya la temporada pasada, sí que es cierto de que estaban anotando muchos goles, pero encajaban muchos, como por ejemplo aquel partido que perdieron en casa por precisamente también por 4-8 o 4-7 contra el Gazte, pero en estas últimas jornadas pues está encajando poco y está manteniendo esa racha goleadora y está haciendo que esté sumando los puntos de 3-3 y poco a poco se esté metiendo en la parte alta de la clasificación. Y ahí estamos viendo, al poco de rebasarse el Ecuador aún de la primera parte y cómo seguía aumentando la renta al conjunto de Ana Itasuna en este encuentro y ahora ya ahí arriesgando desde esa primera con portero jugador para intentar recortar la desventaja antes del descanso Olite y lo aprovechaba el conjunto navarro, el conjunto pamplonés, mejor dicho, para lograr ese 5-0. Imágenes ya de la segunda parte, esto prácticamente casi era un espejismo al inicio de la misma, ¿no? Con el primer tanto de Olite. Sí, al final, pues bueno, con esa defensa en media pista, el equipo de Ana Itasuna, si no le apretas bien al balón, pues es un equipo que tiene jugadores jóvenes, pero de calidad, algunos de ellos todavía en etapa juvenil, y que en la temporada pasada militaban en el Sota con ese acuerdo de fidelidad, como es el caso aquí de Ivón Nagor, el portero, y bueno, que anota ese gol otra vez en pérdida del juego de 5, y bueno, la verdad que la segunda parte fue una segunda parte tranquila para el cuadro local. Ahí tenemos el doblete de Oyer con el 8-1 a falta de 5 minutos y el que cerraría el marcador sería el equipo perdedor, el equipo de Olite, con el 8-2, con el cual vamos a finalizar el repaso a los resúmenes en esta tercera división y veremos cómo está la clasificación en estas 11 jornadas disputadas hasta la fecha. Y veíamos el último tanto de Olite con el que concluía finalmente el partido. Vamos a ver, por tanto, la clasificación. Ahí está encabezada por Gazte Berria con 27, ojito también con la Universidad de Navarra, que tiene los mismos puntos, y Quirol Sport con 26. Así que muy emocionante la lucha y la pugna por ese liderato. Hay un salto con respecto al cuarto, Cintrínico que tiene 21, San Juan 19, Ardoy 15, Ablitas y Aralarmendi 14, Anaíta tiene 13 con 7, Ibararte y Bordata Fútbol Escola con 2. El último partido que veíamos, uno de los protagonistas, Olite. La próxima jornada será la duodécima con estos duelos: Ana Itasuna, Cintrónigo, Ardoy, Olite, Burlara Fútbol Escola y Ibararte, Quirol Sport, Gazte Berria, Cablita, San Juan, Universidad de Navarra, Aralar, Mendi. De ahí vamos a pasar a la primera autonómica, donde también tenemos un resumen, pero antes los resultados están
en la undécima jornada. Ahí los tienen, Universidad de Navarra 2, Arbizu 1, Los Sauces 6, Tafa 2. Vamos a ver el resumen de este partido. Subiz Hacienda de Agadar 4, Gazteberria 5, Rivera Navarra 5, Asdefor 2 y Cintrónigo 4, Nuestra Señora del Huerto 2. En esta ocasión, esta jornada, descansó Betelu. Vamos a ver el encuentro, por tanto, esa victoria de Los Sauces del conjunto de Barañáin 6-2 ante Tafa. Leandro, una más para Los Sauces en este inicio de 2024. Sí, un equipo que poco a poco que ya va tomándole el pulso a la competición, a esta primera autonómica, a pesar de que empezó perdiendo, pues bueno, apostó también por el juego de 5, esta vez le salió bien y poco a poco fue dándole la vuelta al marcador y logrando esa victoria contundente en el Ador. Ahí estamos viendo las imágenes aún de esa primera parte que nos dejaba la remontada de Los Sauces en su encuentro de esta undécima jornada, ese robo en pista propia, la contra y cómo finaliza con ese regate al portero para marcar un nuevo tanto el conjunto de Barañáin, que lograría, como estamos viendo, la goleada ante Tafa. Luego escucharemos también, por supuesto, las valoraciones del mismo, la clasificación y la próxima jornada. Recortaba tímidamente Tafa, pero lamentablemente para sus intereses, para el conjunto de la zona media, no lograría marcar más goles y solo le quedaba a Los Sauces pues sellar el triunfo, ¿no?, en la segunda parte. Sí, la verdad que Tafa ya demostró que la estrategia sí que la tiene trabajada, ¿no? Porque los dos goles fueron de jugadas de estrategia en saques de esquina, pero sí que, bueno, al final lo intentaron con el juego de 5, quizás, bueno, lo mismo que hablamos del equipo de Anaitasuna, son gente joven, en este caso que está formándose para intentar poder llegar algún día a jugar en el primer equipo, que están en segunda B, y al final pues son peajes que tienes que pagar, ¿no? El formar a gente a base de, pues bueno, de derrotas es como más se aprende, aunque está claro que todos queremos ganar, eso es, ¿no? Pero bueno, al final si estos tipos de partidos les sirven para seguir creciendo como jugadores, cuando los partidos estén más igualados, pues igual pueden sacar puntos importantes. Venga, vamos a escuchar la valoración. Sí, pues no está el audio. Si no, pasamos luego a la clasificación, ¿eh? Tú, que llevamos una hora, la gente va a tener que cenar y esas cosas. Que mañana hay que trabajar. Pasamos a la clasificación. Venga, vamos con ella. Betelu líder con 27 puntos, a pesar de descansar esta jornada. Arbizu tiene 22, Asdefor 21, Nuestra Navarra 20. Rivera Navarra con un partido menos tiene 19, Cintrónigo 16. Gazteberria también tiene un partido menos, tiene 10, los mismos que Los Sauces después de su victoria. Tafa se queda con 7, Subiza 4 y Nuestra Señora del Huerto 1. La próxima jornada en esta primera autonómica será la duodécima. Con estos encuentros, Asdefor descansará, Rivera Navarra que recibe a Cintrónigo, Subiza hace lo propio con Betelu, Los Sauces a Gazteberria, con Universidad de Navarra a Tafa y Arbizu a Nuestra Señora del Huerto. De la primera autonómica masculina vamos a la máxima categoría del futsal navarro femenina. Vamos a esa primera senior, undécima jornada también para ellas y en la que veremos también un resumen. Estos son los resultados. Chantrea B4, Mendialdea A3. Vamos a ver luego en este partido. Orduina B4, Sota 1, Lite 1, Promesas EDF5. Sigue ahí líder consolidada, las riojanas. Rivera Navarra 1, Murchante 1, descansó. Cantera el conjunto de Cascante. Como decíamos, victoria por la mínima del filial del Chantrea, el conjunto de Territorial, que se adelantaba con este gol que van a ver. Nada, al poquito de empezar el partido, jugada de estrategia de saque de esquina y con el rechace Valen que marcaba. Y así en un partido muy, muy apretado, con un resultado muy apretado 4-3, pero que se quedaban con los puntos. Sí, un partido importante para el cuadro chantreano, porque bueno, a pesar de que el líder Promesas Logroño está intratable, pues bueno, están ahí en la parte alta peleándose por esperar que haya algún traspiés del cuadro
riojano y lo importante es seguir sumando, ¿no? En su pista se están mostrando intratables y a pesar de que Mendialdea lo intentó y le puso contra las cuerdas, pero al final la victoria se quedó en casa y bueno, y 3 puntos para seguir soñando. Chantrea, por cierto, rival esta noche de la selección navarra sub-19, por eso te decía que también vamos a aligerar que igual alguien que yo me sé no llega al partido. Sí, bueno, un partido para ver las cómo van las evoluciones en este caso del equipo en todos los aspectos, tanto en técnico como en el táctico, ¿no? Venga, vamos a darle con la clasificación de esa primera senior. Ahí lo tienen. Promesa se deje con bastante ventaja a las riojanas. 28 puntos, 6 de renta sobre Cantera, aunque ojo con un partido menos. Descanso esta jornada. Con 19 están Mendialdea A y Chantrea. Con 13 Sota. Con 8 Olite. Con 7 y un partido menos Murchante. Los mismos que Rivera Navarra. Lacturale Orbina B. Tiene 4. La próxima jornada descansará Rivera Navarra y se enfrentarán Mendialdea Cantera, Sota Chantrea B, Promesas Orbina B y Murchante Olite. De la primera senior femenina, pues vamos a repasar la segunda con estos resultados. Tafa 0, Azcarrena 2, Unión Tutera 2, Cortés 2, Mendialdea B 4, Irunchiqui 0, Municipal de Ribaforada 0, Cintrónigo 4 y Azcoyen 8, Tafa 7. La clasificación está encabezada por Mendialdea B, que tiene 30, a 4 Azcarrena, a 5 Azcoyen, Tafa tiene 19, Cintrónigo 18 con 16 cortes, Irunchiqui 13, Unión Tutera 8, Municipal de Ribaforada 6, sin puntuar el Tafa Juvenil. La próxima jornada, Cortes Azcarrena, Irunchiqui Unión Tutera, Cintrónigo Mendialdea B, Tafa Ribaforada y Azcoyen Tafa Juvenil. Iba a decir que en la undécima jornada también están en la categoría cadete masculina. Con estos resultados, descansó Rivera Navarra, Los Sauces 0, Tafa 2, Irabia 2, el Redín B 5, San Juan A 9, Avance Zabarte 1, Cintrónigo 13, Nuestra Señora Huerto 0, Ibararte 4, San Juan B 2, el Redín A 1, Sota 8, y precisamente vamos a empezar los resúmenes con este último partido. Victoria clara, por tanto, del conjunto de Irurzun, 1-8 ante el Redín A. Leandro. No te vimos. Sí, perdón, un partido donde al inicio el cuadro de Irurzun se mostró superior, a pesar de que el Redín lo intentó y acortó distancias en el marcador para ponerse 1-3, pero bueno, el equipo verde siguió jugando y bueno, y al final pues esa goleada que le permite seguir en la parte alta de la clasificación. Este martes iban a jugar el partido aplazado contra el Rivera de Navarra, el Tudelano, pero al final las inclemencias del tiempo en la pista, que ya es difícil, pues se condensó la pista de Irurzun y no se pudo disputar el partido y bueno, queda aplazado para la siguiente fecha y bueno, ya poco a poco pues empiezan los enfrentamientos directos entre los equipos de arriba. Esa condensación también es lo que ha movido el partido de la selección sub-19 de Chantrea, que he comentado anteriormente. Se iba a disputar ahí donde el patinódromo, pero finalmente lo va a hacer en el Polideportivo Municipal de Noain este jueves por la noche. Seguro que también hablaremos de nuestras selecciones, como por ejemplo aquí también estamos viendo algunos de los seleccionables en navarros en el pasado Campeonato de España disputado en plenas Navidades en Roquetas de Mar, así que en tierras almerienses. Ahí estuvieron algunos de los representantes de Sota que estamos viendo en esta goleada 1-8 ante el Redín A. Pero no va a ser el único partido que estamos repasando en esta categoría, en este cadete masculina, puesto que también vamos a ver imágenes de la victoria de Ibararte 4-2 ante San Juan, en el otro encuentro que tenemos el resumen de, como decimos, esta categoría cadete masculina. Cuéntanos un poquito, Lea, cómo viste ese partido. Bueno, pues un partido en donde el cuadro de Zubiri, pues desde el inicio se puso por delante en el marcador y bueno, llevó el partido a su terreno, jugando un buen fútbol sala y en transiciones, pues bueno, logró ampliar diferencias en el marcador ante un San Juan que lo intentó hasta el final
y bueno, en los últimos minutos pues pudo anotar dos goles, pero no pasó ningún apuro la victoria del equipo, en este caso de Ibararte. Pues ahí tenemos ese último gol de Joan Cabrera, establecía ese 4-2 en definitivo para el San Juan. Vamos a repasar cómo está la clasificación. Venga, que ya estamos en la recta final, no os preocupéis, llevamos solo hora y 10. Ibararte con un partido menos, tiene 30 puntos, con 2. Esto, ya saben que hay un poco de locura, ¿eh? En algunas categorías, 2 partidos menos, 1 partido menos. Así que ahí lo ven con los asteriscos, no se lo voy a repetir porque ahí lo tienen, que si no nos alargamos mucho. Con 27, por tanto, están Rivera, Navarra y Sota, con 19 San Juan A, con 16 Cintrigo y el Redín A, con 14 Irabia, con 12 San Juan B, con 10 el Redín B como el Tafa, con 3 los Sauces y Avance Cabarte cierra la clasificación aún sin puntuar Nuestra Señora del Huerto, la duodécima jornada en esta cadete masculina. Va a descansar Tafa, el resto de partidos van a ser el Redín B, los Sauces, Avance Cabarte, Irabia, Nuestra Señora del Huerto, San Juan A, San Juan B. Va a recibir a Cintruénigo, Sota A, Ibararte y Rivera Navarra, el Redín A. ¿Cadete masculina? Pues vamos al cadete femenino. Estas sí llevan 9 jornadas disputadas hasta la fecha. Estos son los resultados. San Miguel 1, Zumaia 2, Gazte Berdiak 9, Sota 0 y Cantera 2, Laturale Orbina 1. La clasificación, esta vez hemos introducido también esta semana. Gazte Berdiak con 24 puntos, Cantera con 19, Laturale Orbina con 18, Zumaia con 12, San Miguel con 4, cierra Sota con 3. La próxima jornada, que será la décima, con estos duelos: Sota San Miguel, Orbina Gazte Berdiak y Zumaia Cantera. El cadete femenino, que toca, pues el infantil femenino también, que vamos a repasar con la décima jornada a la que llegaron este pasado fin de semana en esta categoría estos resultados. Navarra Villaslada 1, los Sauces 8, Rivera Navarra B 4, el Redina 8, Tafa A 21, Nuestra Señora Huerto 0, Sota 3, Anaitasuna 4, Ibararte 10, Tafa B1 y el Redín B1, Rivera A8. La clasificación en esta infantil masculina está el Redín con 27, con 25 Tafa A, con 22 Ibararte, con 21 Anaita, con 18 Sota y Rivera B, con 15 Rivera A. Los Sauces tiene 12, el Redín B y Tafa B con 6, Nuestra Señora Huerto 3 y Navarro Villoslada tiene 0 puntos, también sin puntuar. En la próxima jornada, los Sauces Rivera A, el Redín A, Tafa A, Nuestra Señora del Huerto, Sota, Anaitasuna Ibararte, Tafa B, el Redín B, Rivera B, Navarro, Villoslada. Y vamos a seguir repasando, yo creo que ya es la última que nos queda del infantil masculino al infantil femenino. La décima jornada con estos resultados que nos ha dejado: Cantera 5, Laturale Orbina 3, Arbizu 2, Sota 4. Vamos a ver los últimos goles del programa de hoy, van a ser este partido. Ablitas Femenino 3, Azcarrena 3 y San Fermín y Castola 0, Tafa 5. Así que, como les decimos, los últimos goles y nuestro vigésimo repaso en la jornada de hoy: la victoria 2-4 de Sota ante Arbizu. Ahí va, te sonará quien abría el marcador para Sota. Lea, último partido. No te vimos, dale. Partido en el derbi de la Sacana, en donde pues se medían el Arbizu, equipo que ha aparecido esta temporada, que de la mano de Endika y todos sus colaboradores pues está creciendo, haciendo crecer el fútbol sala, tanto masculino como femenino, en la zona de Arbizu y de la Sacana, y se enfrentaba a un Sota que bueno, que también es el primer año con jugadoras incluso 2 o 3 años menores de la edad en la que están jugando, y que poco a poco pues que se ha visto una evolución importante en los dos equipos desde la primera vuelta, ¿no? Allí ganara el Sota 7-2 y aquí 2-4, pero en un partido igualado y que estuvo muy muy competido y con buenas jugadas, con goles, y la verdad que lo importante con mucho aficionado en el frontón de Arbizu. Fíjate esta última acción, qué buenos gestos técnicos, y después cederla a la compañera de asistencia para marcar
Vamos a repasar, venga, la clasificación. Tras las 11 jornadas, Tafa tiene 27, Azcarrena 25, Cantera 24, Ablitas 16, Sota 15, Orbina 6, los mismos que Arbitu Tierra, San Fermín y Castola. Y la próxima jornada, la undécima, en esta infantil femenina, Tafa Cantera, Orbina Arbitu, Sota Ablitas y Azcarrena, San Fermín y Castola. Pues ahí lo vamos a dejar yo, creo, Lea, porque llevamos más de hora y cuarto de programa. Hay partido de la selección sub-19 ante Chantrea en el municipal de Noain. Así que nos vemos la próxima semana, si te parece. Perfecto, Gonzalo. La semana. No sin antes, perdón, que es que se me olvida a mí. No es por hacer que llegue tarde y pagues multa, que igual también, pero bueno. Tenemos doble retransmisión este fin de semana, que vuelven las retransmisiones también. Ha vuelto el programa Futsal Navarro, vuelven las retransmisiones en directo en el canal de YouTube de la Federación Navarra. Dos partidos, uno de segunda B y uno de tercera. Cuéntanos y con eso ya sí te dejamos libre. Sí, ya habíamos comentado un poquillo cuando los resúmenes de tercera de Naitasuna. Eso es. Este sábado, pues doble ración de fútbol sala desde la catedral en Naitasuna. Se encuentra en ese derbi del barrio segunda B. Y luego, posteriormente, la visita del campeón, del actual campeón de Cintruénigo a Naitasuna, en este caso de tercera división masculina. Bueno, pues no habrá la máxima categoría por ese parón, pero tenemos pintaza de finde, vamos a disfrutar de lo lindo. Eso es. Y lo contaremos todo el próximo jueves, por supuesto que sí. Lea, que vaya muy bien con la selección y en una semanita estamos aquí de nuevo, esperemos que ya sin ningún percance. Eso es, un abrazo. Un fuerte abrazo a todos, nos vemos la próxima semana.